O Portus Apostolis sumou unha importante vitoria ante a súa afección. Os noieses impuxéronse por 2-1 ao Ribera Navarra nun encontro moi igualado. O Noia Portus Apostolis tiña onte unha proba de lume no Agustín Mourís. O descenso estaba tan só un punto, polo que gañar era imperativo para afastarse da zona perigosa da táboa. Ademais, o duelo era ante un rival directo como Ribera Navarra, e os noieses amosaron unha gran dose de compromiso, actitude e esforzo para deixar o triunfo na casa. Unha vitoria moi traballada por 2-1 que dá 3 importantes puntos aos noieses. Es lo más importante son los 3 puntos, ¿no? Había que sacarlo, lo hemos sacado contra un rival directo, jugando en casa, sufriendo. Bueno, yo creo que el partido ha sido una primera parte para cada equipo, ¿no? Yo creo que la primera parte, sobre todo en el primer tramo, hemos llegado bien, hemos salido jugando, las mejores ocasiones han sido nuestras, y una segunda parte en la que es verdad que Rivera nos ha sometido, ¿no? Tanto con las incorporaciones del portero, como luego a raíz de la expulsión con Nico, pues nos ha tocado defender y sacar esa inferioridad. Como afirmou Cosío, o inicio do encontro tinguiuse de branco. Os xogadores xeraron moitas ocasións de perigo, aínda que só unha se converteu no ansiado gol. Machado recuperou o esférico, Power asistiu e Pola o empurrou ao fondo da portería rival no minuto 9. Un 1-0 que se reflectía no marcador o remate do primeiro período. Na continuación, o Portus Apostolia encarrilou o triunfo co tanto de Pirata, que subiu o marcador no 27. O Ribera Navarra refíxose e aproveitou un córner para bater a meta de Sarmiento, polo que no 29 o resultado apertouse co 2-1. A partir de aí, o Noia sufriu varias lesións e expulsións, o que obrigou a xogadores a facer un gran esforzo para manterse por diante no marcador. O Navarra gozou de varias ocasións, pero Sarmiento e a defensa local impediron que se converteran en gol para sumar unha vitoria con moito valor. El plan de partido de la segunda parte era sufrir, ¿no? Veníamos ya con la baja de Pazos, que estaba con fiebre, no nos ha podido ayudar. La baja, como tú bien dices, de Leandro en el calentamiento. Pola en la segunda parte estaba mareado y solo lo hemos sacado para el 5, para 4 y no sé ni si veía el balón, la verdad. La expulsión de Nico nos deja sin otra rotación. Rufino entró y no pudo continuar. Entonces estábamos muy justitos. Es verdad que nos ha tocado, como bien digo, sufrir en defensa, e ahí estaba el partido. Un dos xogadores determinantes neste encontro foi Sarmiento, clave coas súas paradas para manter o 2-1 para os noieses. O meta destacou o traballo colectivo realizado para sumar este necesario triunfo. Increíblemente contentos con la entrega, con el sacrificio, mismo con jugadores lesionados o acalambrados o dando todo lo que teníamos. Al final creo que fue eso, fue un esfuerzo colectivo muy grande y tuvimos nuestra merecida recompensa. E tamén apuntou as dificultades que está a topar o equipo para facer goles, polo que reafirma a importancia de estar ben defensivamente. No es fácil hacer goles, sabemos que para nosotros es fundamental jugar a resultados cortos. Y sí, nos costó el segundo gol, hemos tenido ocasiones quizás para ampliar nuestra ventaja, ellos también, pero bueno, estuvimos firmes y sólidos en defensa, que era algo importante, y bueno, a veces, aunque cuando por ahí de cara a puerta no estás en el día más afortunado, es importante que no te hagan goles, y eso fue lo que por suerte todo el equipo leyó muy bien, y nos sabíamos que nuestras opciones pasaban por aguantar. Agora os noieses pasan a ser 13.º ou sumar 11 puntos, a 4 do descenso. Os brancos xa teñen a mente posta no seguinte duelo, no que tamén se medirán a un rival directo, o Industria Santa Coloma. O choque entre os dous equipos terá lugar o sábado ás 4 da tarde en Terras Catalanas.